Don Miguel Troyano, también hoy acompañando a la familia que ha apostado por San Pedro y ha abierto aquí su negocio, aquí que en esta jornada que parece que estamos en Rusia, hay mucho ruso, mucho ruso. Buenas noches, Miguel. Pues, buenas noches, hay mucho extranjero porque y mucho ruso porque el jamón atrae a todo el mundo. El jamón ibérico, en este caso de Extremadura. Y yo tengo que darle las gracias a estos empresarios, no solamente a los empresarios que vienen de fuera, sino a empresarios que lo tenemos aquí también, que gracias a que ya esto por fin se está viendo un poco la luz, porque aunque no esté recepcionado todavía por el ayuntamiento, hay que entenderlo, que no está recepcionado, esto todavía no está terminado, pues falta algunos árboles, alcorques por terminar, mobiliario, o sea, bancos, o sea que esta parte todavía no está terminada. Cuando recepcionemos definitivamente este paseo antes de iniciar el bulevar, pues esto quedará maravilloso. Pero es muy importante agradecerle a los empresarios que vengan y vayan apostando ya, aunque esto no esté todavía recepcionado, por abrir negocio aquí en esta avenida de Guizueta, que se llama Fernando, creo que es Fernando Norberto Guizueta. Por lo tanto, es muy importante para San Pedro Alcántara y para el paseo en sí que los empresarios se muevan y se adelanten ya para ir compitiendo. Aquí al lado mismo está la gasolinera de Cesa, que tengo también buenas noticias, que ya están tramitando la licencia para abrirla otra vez, para que ya esto quede comunicado directamente con el centro del pueblo. Lo importante es que está todo en proyecto y que todo llegará. Así que muchas gracias, señor Troyano. Todo llega a pesar de las circunstancias y en una época de crisis tan profunda que estamos viviendo, pero todo llega y poco a poco iremos saliendo de esta crisis, seguramente con el esfuerzo que estamos haciendo desde el ayuntamiento, como no. Gracias. Doña Ángeles Muñoz también asiste a esta recepción que da esta familia de Extremadura con sus productos de cerdo ibérico de bellota. Buenas noches. Muy buenas noches. Todo el mundo apuesta por San Pedro, por Marbella, y se ve muestra de ello. Y bueno, y el proyecto todavía queda por arreglar, que nos decía el teniente alcalde. Sí, hombre, la verdad es que yo estoy muy contenta, estoy satisfecha de ver cómo va evolucionando el número de comercios que se están abriendo en todo el término municipal. Hombre, y concretamente, ya que estamos aquí en San Pedro, pues ver que apuestan por una zona como es la que tenemos aquí, la zona de influencia del soterramiento, y que ven una oportunidad. Ya, bueno, pues la propietaria, la que ha decidido abrir este negocio, me comentaba que ella tiene mucha confianza en que esto va a ser una zona importante de San Pedro, que estamos hablando de muchos visitantes y de muchas personas que viven aquí, que ya tiene productos de calidad a muy buen precio y que entienden que, aunque es verdad que en San Pedro y en otras partes del término sí que tenemos este tipo de tiendas y que tienen un gran éxito, que ella puede aportar algo más y que por lo tanto se ha decidido a venir y abrirla. Sí que estamos, yo creo que es darle vida, es crear empleo, es actividad, y al final eso es lo que el ayuntamiento pretende. Y yo estoy aquí apoyando una iniciativa, una joven empresaria que se ha decidido a venir aquí porque dice que le ha encantado Marbella y que San Pedro, que es donde vive ahora, está muy contenta con su hija que va al colegio. Pues hay que estar aquí, ¿no?, apoyándolo y animándolo en estos tiempos además complicados todavía más. Viendo aquí en Marbella no hay que viajar, vemos que hay muchos rusos hoy aquí. Hay de todo, aquí tenemos todas las nacionalidades. Empezamos a ver, bueno, ya lo ven, y además les encanta el jamón, les encanta el jamón, los productos de calidad. Yo creo que eso es lo bueno que tiene nuestra tierra, somos una ciudad muy abierta, muy cosmopolita, una ciudad muy hospitalaria, y eso es lo bueno, ¿no? Aquí todos juntos tenemos que salir de la crisis y estoy convencida de que lo vamos a lograr. A vosotros.